Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición de tu micro noticiero deportivo favorito. El deporte nacional está de luto. Alejandro Olmedo, una de las leyendas del tenis peruano, falleció la noche del miércoles a los 84 años, víctima de un paro cardíaco en los Estados Unidos, donde residía en las últimas décadas. Olmedo nació en Arequipa el 24 de marzo de 1936 y desde pequeño mostró sus cualidades en el deporte de las raquetas, que lo llevó a consagrarse en 1959 como ganador del Abierto de Australia y del tradicional torneo de Wimbledon, siendo el único sudamericano que lograba esta distinción. Además, se coronó en la Copa Davis de 1958, representando a los Estados Unidos, y que lo llevó además a ser número 2 del mundo en el ranking ATP. Alejandro Olmedo fue condecorado con los laureles deportivos y tiene además un espacio en el Salón de la Fama del Tenis. Una leyenda de la raqueta mundial ya descansa en paz. Vámonos ahora a la Florida, y es que el delantero argentino Emanuel Herrera se convirtió en el máximo artillero del torneo peruano, tras anotarle el último miércoles a Ayacucho Fútbol Club por las semifinales de la Liga 1. El tanto marcado por la máquina no solo le sirvió a los celestes para concretar un buen resultado, sino también para alcanzar la marca del atacante colombiano de la Universidad César Vallejo, Yorlaiz Mena. Sin embargo, a la máquina le resta todavía un partido más, o tres, en caso llegue a la definición contra Universitario de Deportes. Es decir, puede seguir extendiendo su registro y ser nuevamente el goleador absoluto del torneo, tal como sucedió en el 2018. Emanuel Herrera ha marcado hasta la fecha 19 conquistas y espera seguir con la mecha prendida cuando Cristal enfrente este sábado 12 de diciembre a Ayacucho Fútbol Club por el segundo partido de semifinales en el Estadio Monumental desde las 3 de la tarde. Y en Universitario de Deportes, un viejo conocido de la casa regresa al club. El portero Patrick Zup-Zup volverá el 2021 al equipo donde se formó desde las canteras. Como se sabe, el popular rusito a inicios de este 2020 decidió irse a préstamo a la César Vallejo en busca de sumar minutos, continuidad y consolidación. Pero ahora que el equipo de Odrio Sola afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores, Zup-Zup ha sido requerido por la institución crema para integrar el plantel principal. Vale agregar que el arquero tiene contrato con la U hasta el próximo año. Patrick Zup-Zup jugó con camiseta de Vallejo 25 partidos, fue titular indiscutible en el 11 de Chemo del Solar, cuadro que con 20 tantos en contra es uno de los que menos goles recibió en el campeonato. Sin duda, el guardapiolas de 25 años llegará más cuajado. Ahora nos ponemos en modo blanquirrojo, pues el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, realizará durante los primeros meses de 2021 una gira por Europa que comprende los países de España, Holanda, Francia e Italia. Gianluca Lapadula, delantero del Benevento, equipo de la máxima categoría del fútbol italiano, será uno de los primeros en recibir al Tigre. Gareca tiene en mente darle al bambino más minutos en el once principal de la bicolor. Inclusive, piensa ponerlo como dupla de Paolo Guerrero o Jefferson Farfán. Por otro lado, tras haber caído frente a Chile y Argentina en la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias, la selección peruana descendió al puesto 25 en el ranking FIFA. Un año que se cierra con la preocupación de la afición peruana, pues el combinado patrio terminará este 2020 en una posición nada cómoda. Y en nuestra vueltita por el mundo, el sorteo que dará a conocer los cruces por octavos de final de la Champions League se desarrollará este lunes 14 de diciembre a partir de las 6 de la mañana, hora peruana, y será transmitido por UEFA.tv. Los enfrentamientos de ida de esta etapa de la competición más importante de clubes de Europa están programadas para los días 16, 17, 23 y 24 de febrero, mientras que los encuentros decisivos de vuelta se disputarán el 9, 10, 16 y 17 de marzo.